¿Qué tal? Buenos días. Ahora aquí andamos una semanita más. Primero, antes de todo, desear a Paco Pepe, que su padre estaba fastidiado, le tuvo que salir ayer urgentemente hacia el hospital en Murcia, y esperar que todo le haya ido fenomenal y le vaya fenomenal. Bien, vamos a empezar esta semana. Como todas, ¿eh? Con el Standard & Poor's 500 y con un nuevo indicador, con dos nuevos indicadores, ¿vale? Un indicador en precio, ¿eh? Que os da entradas. Tener en cuenta que todo lo cuantitativo, ¿eh? Esto está sobre indicadores, cifras, etcétera, etcétera, y siempre falta la mirada del analista, vosotros mismos. Pero combinando, mirad, aquí está una entrada principal y entradas en la que les falla algún elemento de la ecuación, ¿vale? Esto es una entrada principal y estos son entradas también buenas. Todas hay que combinarlos con el indicador de nuestro amigo Franco, que lo hice en su honor, ¿vale? Y combinando unas cosas y otras, y ahora da toques de atención de entradas, por ejemplo, esta entrada en rojo, fuerte. La entrada en blanco, le falta algún elemento, ¿vale? Pero bueno, ya lo tenéis. Si la combináis aquí, esto lo he hecho para medio largo plazo, haré otro para swing trading. Os da una idea de dónde podéis empezar a pensar en entrar, etcétera, etcétera. Bien, una ayudita, ¿vale? Os lo hago llegar inmediatamente que termine de grabar los vídeos, ¿de acuerdo? A ver si para mañana domingo lo podéis tener. Me voy a poner a desarrollar también el de swing trading. Ya habéis recibido también screens de esta semana que os mandé, y a ver si con todo el material este podemos sacarle punta a esto de la bolsa. Bien, pues mirad, esto es tan semanal, lo voy a pasar a diario. Ya sabéis que, y aquí funciona el esquema de que en cuanto peor, no miréis las rayitas porque aquí no, hombre, están hechas, pero no funcionan. Porque están hechos tanto el indicador como las flechitas para semanal. Pueden echar un vistazo, pero ahí hay algunas que pueden fallar. Bien, cuanto peor mejor. Ya veis, cuando esto sigue hacia arriba, aquí sigue ahora en la parte alta del canal que lleva desde que empezó aquí el 14 de abril, la bajada de marzo, de febrero-marzo. Y a la subida de todo el mes de abril y el mes de mayo. Bien, entramos en el mes de junio. Y el mes de junio, según estadísticas, lógicamente, desde 1900, junto con septiembre, son los meses más bajistas del año. Pero como todo ha cambiado, y aquí ya los elementos que juegan no son los mismos, les puedo decir que desde 1998 sí que es el más bajista incluso que septiembre. Siempre se ha hablado siempre de las bajadas de octubre y después ya comprar para el rally de Navidad, etcétera, etcétera. El mes más bajista estadísticamente es el mes de junio. Pero ya veis que aquí ni hay bajistas, ni por eso decían que cuando mayo terminara mayo, adiós, muy buenas. Pero aquí ahora, ya veis. No puedo decir otra cosa, el primer sorprendido soy yo. Yo tengo todas mis posiciones, me he perdido esta subida, lógicamente, pero tengo mis posiciones preparadas simplemente para el desplome otra vez. Y ocurrirá, pues no, ¿sabes? Seguramente no, y me quedé con un palmo de narices viéndolas venir. Pero, ¿vale? Cada cual tiene sus cosillas. Aquí estamos. Vamos a ver hasta dónde hemos llegado ya. En Fibonacci estamos muy cerca del 76.40, que serían los 3.100. 76.40, que ya sabéis los que habéis hecho los cursos conmigo, que a los americanos les encanta el retroceso al 76.40. Estamos hablando del Standard & Poor's 500, ¿vale? Otra cosa muy distinta es el Nasdaq, que ahora veremos. Pues 3.100 sería un buen punto, por lo menos para una corrección. Yo no digo que esto se vaya a ir al garete, ni muchísimo menos.
Pero sí que os lo voy a marcar, sí, vamos a ver si tengo por aquí. Os lo voy a marcar como posible punto para que la semana que viene vemos si el 3100 ha funcionado, 3100 y poquito, ¿vale? Ha funcionado o no ha funcionado como zona de resistencia. Bien, no me quiero extender más, ya veis cómo están las cosas. Siguen subiendo y todo, 40 millones de parados, subsidios de desempleo a tope, el gasto en consumo, que es la base de Estados Unidos, bajando, por las empresas, Hertz ha pegado el estallido, empresas así ya medianamente conocidas, y sigue la bola. Como bien me decía vuestro compañero Juan Pablo, esto es una locura y es una locura irracional, como todas las locuras, evidentemente, y estás esperando todos los días a que realmente haya algo. Ahora también tenemos el problema racista que se ha vuelto a montar. Todas las ciudades de Estados Unidos con disturbios, Trump peleándose con los chinos, ahora a través de Hong Kong, y con declaraciones ayer muy, muy fuertes, que ya sabéis que esto puede desencadenar posibles guerras comerciales, estamos hablando, y estas guerras comerciales ir en contra de los intereses de las empresas. Aquí tenemos el composite del Nasdaq, mucho más fuerte. Ya yo le tracé aquí la semana pasada a la altura del gap, pues prácticamente está ahí, los 9.600, ¿vale? El otro día estuve viendo un gráfico en el cual veía lo que hacen las cinco empresas, las FANG, vamos, y qué es lo que representan de capitalización, y es verdaderamente brutal. Os lo pondré, si lo encuentro, os lo pongo para que lo veáis. Es bestial. En el Standard & Poor's representan el 20-22%, pero aquí es muchísimo más. Es decir, se está moviendo el mercado con cinco empresas. Ya os comenté la semana pasada que los bancos centrales, como el suizo, lo único que hacían, fabricaban moneditas, las cambiaban a dólares para que su moneda no se viera perjudicada y compraban FANG. Eso son los bancos centrales. Es decir, Japón, olvídate, estos ya llevan ya, yo qué sé, deuda PIB, creo que es la más alta del mundo. Bueno, si quitamos a Argentina, quitamos a Venezuela, quitamos, estamos hablando de países más o menos fuertes, ¿no? Y que implican mucho en la economía mundial. Pero es brutal, brutal lo que están haciendo estas cinco empresas y lo que están haciendo los bancos centrales invirtiendo en estas cinco empresas. Es decir, está todo el mercado mantenido por hilillos. Hilillos muy fuertes, evidentemente. Pero tú no puedes basar la estructura mundial en cinco empresas y la estructura de Estados Unidos tampoco. El resto de empresas lo está pasando mal y ya veremos cuando empiece. Ya os digo, la primera ficha de dominó pues ha sido Hertz, bueno, como el que oye llover. Es decir, datos de empleo, como el que oye llover, datos de consumo, como el que oye llover. Ahí está el Banco Central poniendo dinero y liquidez sin límites, y esto se tiene que pagar. El sistema monetario, yo creo que está para, como os he comentado ya en más de una ocasión, ya llevo algún año diciéndolo, el sistema monetario está para ser cambiado, porque no sirve, no sirve. Pero yo puedo decir lo que quiera, pero esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Bien, no se ha visto nunca posiciones largas tan importantes de los inversores particulares. Es brutal la gente que está acudiendo a la bolsa. Como os comentaba, en España es un caso paradigmático también, dan número para poder abrir cuentas en brokers. Digamos que es carnaza, eso está más claro que el agua. Ahí, bueno, se creen que esto es tan fácil como llegar y ya está. Ya
ya sabemos todos los que llevamos muchos años aquí que de eso nada, ¿vale? Y que hay que prepararse muy mucho. Ah, esto, tenemos un 50, va, pues muy bien, al 50%, al 50%, los casinos se hinchan a ganar billetes, al rojo o negro, ¿de acuerdo? Hay que prepararse, hay que formarse, y aún así, tenemos dificultades. Yo nada más hago que parir cositas que nos puedan ayudar, screens para buscar las acciones pertinentes, y con todo y con eso, pues tenemos por lo menos tenemos el trabajo más fácil, eso sí, pero después hay que echarle un buen ojo a cada una de las acciones que tomamos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir.